Iniquito Set que recorta distancia. Señores, tres vueltas cumplidas. Penúltimo capítulo de la serie. Está cambiando la tendencia ahora solamente por una décima. Esta serie más rápida. Cuando Catalán Magni tiene este inconveniente. Quedó en la banquina, salió para atrás, va a volver a pista, pero el encuentro ahí fue con quién, con Sergio López. ¡Opa! ¡Cambió la punta! ¿Qué pasó con Manu? Se fue afuera Manu, lo pasó Mariano, lo pasó Mangoni. ¿Qué... Warner tratando de remontar colocaciones, ubicado en el séptimo lugar cuando estamos en la mitad de la serie. Son dos vueltas cumplidas de cuando va con todo Warner. Acá me dicen, está perdido. Y sí, y tiene que correr a más no poder. Ahí va Warner, le va a ganar la posición en la frenada a Alan Ruggiero, sí señor. Se tira por adentro Mariano y supera a Alan, el piloto que este año ha tomado hora. Arduzzo más adentro. Sí, la contracurva le queda para Niki. ¿Se la puede ganar? No, no, es muy difícil. No. Muy difícil, pero va ese. ¡Epa! Tiró entre el, entre el torino y las gomas. Sí, señor. Así fue que le ganó la carrera a Canapino. Niki Trocet gana la posición ante Facundo Arduzzo, mientras tanto Werner sigue empujando al planito por mí. Mira que no lo viste, agarrate. Y tenemos cámaras en los dos autos. Sí, señor, empezó la tierra porque, claro, se iban abriendo. Metió un ruedazo en la banquina Werner. Qué bien por afuera. Pero ganó bien la posición, agresivo Werner. Pero para intentar retirar el pleito con Pernilla, a ver. Ahora sí. Una más para Werner. No sé qué. Tiene que subir Josito intentándolo de cualquier manera. Mientras tanto, Werner lo intenta de cualquier manera con Ocera. Intenta y se pone la par y de pontón a pontón y va el por afuera, saltó la bandera amarilla. ¿Qué es lo que pasa allí? Ahí está caído el auto de... No alcanzo, me taparon, no pude ver qué auto estaba detenido, parece que era el de Moriatis. Sí, porque Ponte abandonó y el que falta es el auto 26 de Manuel Moriatis. Efectivamente, estaba Moriatis, saltaba la bandera amarilla cuando venían peleando posiciones. Mira, hablando de pelear, Benvenuti aguanta a Mazzacane y Lambiri cerca. Y el que se cayó en la clasificación es Jonathan Cáceres. La distancia es visual, lo que estamos observando, porque se le está terminando la carrera a Mariano y quiere ganar un par de lugares más. Cada puesto es un punto. Como decimos en las guerras, se manejó todo Mariano. Tuvo que remontar un barrilete de plomo para tratar de subir. Hablando de plomo, va con los 20 kilos de lastre y el auto de Trocet en la victoria de Ochoa. Docena de vueltas, queda y nada más. Quedan seis giros para que caigan a de cuadros de la cuarta fecha. Mientras nos entretenemos con esta lucha, minuto 29.4 para Aguirre, minuto 29.6 para Canapino, separados los raciferios por un segundo tan solo. Me parece que pisó el piano y patinó, coleó un poco el auto, entonces me parece que ahora sí Guerra se la ganó. En la pelea de gana en la próxima frenada, ahí está Mariano Werner ganando la posición, efectivamente sí. Mariano Werner ahora gana la posición y el próximo... Así le quedó el auto a Guillermo Ortelli, que sigue en carrera. Ya lo pasó. Mientras tanto, Arduzzo y Werner, palo y palo, se tira Werner por afuera. Va por afuera Mariano Werner tratando de ganarle la posición al flaco. ¡Sí! ¡Mariano Werner! ¡Ah, bueno! El piloto del día, ¿eh? Mariano Werner en una remontada descomunal. Mira, así sea su compañero de equipo. Podemos en la caja para Mauricio Lambiri. Problema de caja, me dijiste, enano. Sí, para Lambiri. Correcto, problema de caja. Mariano Escarada, atento a cada situación. Va Werner por afuera, agarró el arco de curva. Va Werner por afuera, Werner. ¡Ah, bueno, Mariano! Gran actuación de Werner en una remontada de locos. Pero Santero dice, pero pará, Mariano, que falta un poquito. Todavía no, para nada. Se me acaba la carrera. Doble la par. Alguna vez los hemos visto bastante juntos también. Recupera el menosino. Santero está mucho mejor que Werner en el campeonato. Ese es el tema. Santero no puede resignar nada. Exactamente. Y el desgaste del auto de Mariano tampoco es el desgaste del auto de Julián a esta altura. Por supuesto que sí. Aguirre, Canapino separados por 8 décimas. Benvenuti a 4 segundos y medio y viene perseguido por Mazzacane. Y después
Ahí viene Santelli y Werner. Ojo que Canapino no está tan lejos de Aguirre. Ojo que el Rayo no está tan lejos de Santero. Y Werner se pone la pala y gana un lugar. Tremenda remontada de Mariano. Ya está entre los cinco. Un carrerón el de Mariano Werner, haciendo todo lo que tiene que hacer. Se va Mangoni por el tercer lugar, Canapino. Cuarto Werner, Aguirre. Werner, el torpedo de Recife. Primero Aguirre, segundo. Quedó Truco, tercero. Werner por delante de Canapino, el quinto. Y se larga esta segunda serie, Venturi por carretera. Verde, pero bien, y el tubo toma la mitad para no darle espacio a Mariano. Vienen muy apretados. Ahora se abren un poquitito para no trabarse. El tubo Gini. Manteniendo esa posición, Mariano Werner intentando una tijera, intentando meterse por adentro. Excelente. Canapino, excelente. Tercero, gran maniobra de Mariano Werner. Se abrió un poquito el tubo Gini. Mariano no lo perdonó el tubo, casi pierde todo. Se puso de costado, quiere recuperar la punta. Mariano Werner de prepuso una maniobra espectacular para tomar la punta. Lo pasan todo, queda último el de salto, mientras tanto delante va a buscar la punta Canapino, claro, qué bien Santero, cuidando la cuerda, no abriéndole ninguna posibilidad de superación, se suma Gastón a la pelea, se suma Castellano también, luego viene Mariano Werner delante de Bonelli, lo pasa sobre el terreno a otro. Canapino, gana Agustín, ganó, Canapino y esperado por el campeón, aquí está Mariano Werner, ahí está el festejo, lo gritan en Paraná, lo gritan los de Lobo. Ya mismo, Mariano Werner es el nuevo campeón argentino 2020 del Turismo Carretera. Un año que arrancó. ¡Bueno!